Muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros hoy en este foro de gobernanza para el Internet, que constituye hoy uno de las, conversamos unos minutos, uno de los temas más importantes que nosotros podemos tener como ciudadanos, en mi caso como funcionaria pública, para poder valorar realmente lo que implica que nosotros como ciudadanos podamos hacer uso de una red o de una tecnología o de una forma nueva en la que estamos tratando de comunicarnos y de transformar nuestra vida en general en favor de nuestro propio desarrollo y también del desarrollo de nuestro país. Quiero agradecer a Hiperderecho, a Elaine, a Rolando por esta invitación, por haberme también hecho parte del comité que organiza este foro. Y quiero comenzar con una pequeña reflexión. Cuando hace muchos años no teníamos manera de comunicarnos, tengo la suerte, no sé si es suerte o no, pero la suerte de que nací cuando todavía no había internet. Es que claro, uno ve uno con la justita, sí, justo se creó. Y uno ve la evolución, ¿no? Entonces dice, estábamos en un foro que promovió Elaine y una de las ponentes decía, a ver, traigan ese celular a la persona que está al costado. Entonces uno comienza a sentir que mi celular, no se sabe la clave. Y comenzamos a mirar que efectivamente la evolución de todos estos años con respecto a la tecnología, además de haber sido acelerada, pero acelerada a ritmos no vistos antes en otras revoluciones industriales o en otros avances tecnológicos en general, han venido a incorporarse en nuestra vida de manera cotidiana, ¿no? O sea, quizá cuando se nos acaba el paquete de datos, que era una cosa que conversaba ahorita con Karim, nos sentimos frustrados. No, imagínense antes que no había el comunicador WhatsApp, no era gratuito, ahora está plano en todos los paquetes. Entonces nosotros que tenemos día a día de comunicarnos, uno hoy puede hacer varias cosas al mismo tiempo, estar sentado aquí, ir aprovechando la conectividad para mandar un correo o mandar un WhatsApp. Por ejemplo, yo venía caminando, ¿no? Me paré un ratito y mandé una foto porque me habían pedido en el colegio de en el nido de mi hijita, me habían pedido una foto de la familia. ¡Foto de la familia! ¿No? Entonces comencé, miré en el celular, foto, se la mandé a la maestra. Entonces, cosas que uno puede hacer gracias a la tecnología en el día a día. Esto se vuelve un poco complejo cuando llegamos a las regiones y miramos que nosotros aquí en Lima podríamos tener ciertos temas de conectividad, pero en las regiones es más complejo. Geográficamente es más complejo. No sé quiénes han tenido la oportunidad de estar en el Braem, pero el internet ya así, como antes sonaba, ¿no? Sonaba un pitido antes de conectarse. Así se siente en las regiones que están más alejadas el acceso a la tecnología. Y el acceso solamente a la conectividad, no estamos hablando de lo que se construye encima. Desde el Estado estamos tratando de cambiar esa realidad y cambiarla poco a poco. Cuando, por lo menos desde la Secretaría de Gobierno Digital, nos ponemos a pensar en estos megaproyectos en los que el Estado tiene que invertir y tenemos que invertir decididamente para poder transformar procesos públicos duros y complejos. Imagínense cuando estos grandes engranajes que hay debajo de las grandes industrias y que si comienza a moverse uno de los más grandes, ya los más chiquitos avanzan. Nosotros estamos tratando de hacer que los chiquitos avancen en paralelo a mover ese gran engranaje. Y para eso nos hemos comprometido desde cuatro aspectos. El primero, que está a cargo y liderado por el Ministerio de Educación, es tratar de transversalizar los contenidos digitales, los componentes digitales dentro del mismo ministerio, pero también al nivel de los estudiantes, ¿no? De los maestros, de los padres de familia. Y esto no es fácil. O sea, a veces se ve en una PPT sencillo de cómo se puede hacer, pero no es fácil. Hay retos, hay dificultades administrativas, pero también hay algunas decisiones. O sea, muy bien si un ministro toma una decisión de decir vamos a implementar tanta tecnología en tantos colegios. Pero si los maestros no quieren, eso no va a pasar, ¿no? O sea, si los maestros se oponen o si en algún caso algún actor de esa sociedad no está convencido, entonces eso no va a pasar. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Primero salir a preguntar. El Ministerio de Educación está liderando la hoja de ruta de educación digital. Ayer escuchaba a la ministra de Producción hablando sobre los tres pilares también de la economía digital, liderado por Produce,
están hablando sobre minería y han hecho todo un diagnóstico bastante potente con el equipo, el grupo técnico de educación de economía digital. Están hablando también de agroindustria y finalmente industrias creativas. Estas son las tres, los tres ejes que se ha abordado desde la economía digital que está liderando Produce. El Ministerio de Economía con competitividad e inclusión digital, y ayer hay 84% de estos dos planes tienen componentes digitales. Entonces, ayer les comento porque tuvimos una reunión para revisar el avance de la agenda digital. Y finalmente, conectividad y gobierno digital. En conectividad, sabemos, se está avanzando con la red dorsal, hay 1000 retos ahí y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones está a cargo. Pero nosotros, dentro de gobierno digital, estamos buscando resolver, ¿no? Recordemos los engranajes, resolver estos engranajes pequeños con servicios digitales para los ciudadanos. Estamos concluyendo en estos días el lanzamiento del mínimo producto viable para la licencia de funcionamiento. Pero hemos entrevistado primero a las personas. Hemos hecho alrededor de 100 y tantas entrevistas a personas que tienen negocios en La Victoria, porque lo estamos haciendo con La Victoria, para ver, entienden el proceso de la licencia de funcionamiento y muchas personas decían, no entiendo el formulario. Les pido que alguien me ayude a llenarlo. Si nosotros no somos capaces de cambiar el formulario, cumpliendo la norma, entonces no estamos atendiendo la real necesidad de las personas. Antes de pasar a lo digital, comenzamos a mirar que el proceso, la norma, efectivamente funcione. Lanzaremos un mínimo producto viable y luego comenzaremos a llevarlo al resto de las municipalidades. Entonces, con este mensaje quiero reafirmar que el tener hoy acceso a una tecnología, a una plataforma, a una ruta digital, como es el acceso a internet y a la conectividad, nos da muchos beneficios y grandes ventajas que debemos aprovechar, pero al mismo tiempo genera riesgos. Y los riesgos también tenemos que prevenirlos. Hoy se va a abordar durante la mañana el tema de ciudadanía digital, donde nosotros tenemos responsabilidad, y en la tarde todo un tema de regulación alrededor de la ciberseguridad, que allá, si tengo la oportunidad, les podré contar algunos temas. Entonces, con esto, bueno, mis palabras un poquito para dar inicio a este evento y de paso a Eden. Bueno, muchas gracias por invitarnos al foro, muchas gracias por haber visto también a Marushka, a todos ustedes por estar aquí. Esta es, me parece, la tercera o cuarta edición del foro. Y es un trabajo en el que en realidad la atención de Ligan y de Hiperderecho han permitido seguir sacándolo, ¿no? Seguir sacando adelante. Y para mí todavía tenemos un largo trecho, mucho por crecer y por incorporar y llevar el IGF también a provincias y ampliar los temas, pero lo primero es un reconocimiento a la labor que ambas instituciones están haciendo, ¿no? Entonces, nos falta crecer más, pero justo seguramente con Marushka y con otras instituciones nos vamos a sumar a fortalecer estos espacios, ¿no? ¿Y por qué son importantes? Porque cuando hablamos del IGF es como un foro es el foro de gobernanza que tiene que ver con cómo impacta, qué tipo de sociedad queremos construir mirando toda la revolución, digamos, que tiene que ver con el internet. Es decir, qué tipo de ciudadanos estamos construyendo, qué cosas falta para consolidar la democracia, para aprovechar todos los potenciales que tiene la cuarta revolución industrial, cuáles son las cosas positivas y negativas que estamos haciendo en términos de infraestructura, en términos de cobertura, en términos de inclusión, de derechos que afectan a derechos digitales, que afectan también nuestros derechos civiles en general, ¿no? O sea, estamos hablando no de algo ajeno, sino estamos hablando en realidad de nuestros derechos como ciudadanos en un momento como el actual, ¿no? Y si nos aterrizamos y tratamos de ver qué es lo que estamos viviendo actualmente, vemos que Lima está en el medio de una región que empieza a no ser entendida. Es decir, si uno empieza a mirar la prensa internacional o la prensa local, dice, ¿pero qué ha pasado en Colombia? ¿Por qué está pasando esto? ¿Y qué ha pasado en Bolivia? ¿O qué ha pasado en Santiago, ¿no? Es decir, ¿qué está pasando en Hong Kong, ¿no? Por irnos un poquito más lejos, ¿no? De pronto los ciudadanos están insatisfechos, hay una desconformidad enorme con lo que está pasando,
Y si tratamos de ver uno de los países modelos de la región, como era Chile, que era, era nuestro paradigma, diciendo, oye, Alan García decía, queremos superar a Chile, ¿no? Que miren que hace poco más de uno o dos meses el propio Piñera decía, estamos, digamos, somos un ejemplo para la región, ¿no? Y en efecto yo creo que son un ejemplo de muchas cosas, ¿no? Han desarrollado una serie de elementos, pero ¿cómo se explica este nivel de insatisfacción, de rabia, este nivel de movilización que existe en la región y concretamente en Chile? Hace poco tuve la oportunidad de estar en un foro en el que intervenía Jorge Edwards, no, no el escritor, sino el economista. Y de pronto él se hacía esa pregunta, ¿no? Mientras que caminaba con su celular desde Santiago. Y él decía que él tenía tres hipótesis. Una era que el índice de Gini estuviera mal, o sea, que efectivamente hubiera habido un deseo en el Gini, en términos de Gini mide la distribución de la riqueza en un país, entonces que efectivamente en los últimos años Chile se hubiera deteriorado en términos de distribución de la riqueza, es decir, qué tan concentrada está la riqueza en un país. La segunda dice puede ser culpa del chavismo, de la izquierda latinoamericana que le ha lavado la cabeza a todos los chilenos, ¿no? Y la tercera hipótesis que tenía es que hay algo que no estamos midiendo, hay algo que no estamos entendiendo, ¿no? Entonces, la primera la descartó diciendo, o no descartó, pero la discutió diciendo efectivamente Chile se ha mantenido en términos de distribución, no ha empeorado, ha mejorado en los últimos años, no a los ritmos que se esperaba, pero ha habido una disminución importante relativa de pobreza. Tal, ¿no? Con relación a la presencia de la izquierda y unos relatos, digamos, chavistas que estarían movilizando a la gente. Existe efectivamente una izquierda regional y tal, pero no era eso tampoco. Y él decía, existen cosas que no estamos entendiendo, que no estamos midiendo, y que tienen que ver en realidad con una suma de todas estas cosas, ¿no? Hay un informe del PNUD sobre Chile de hace 3 o 4 años en los que decía, además allá del tema de distribución de la riqueza, existe otro factor que es de bienestar, de relación con las instituciones, con el Estado, con el Poder Judicial, con el Congreso, con los empresarios, en las que la percepción era de absoluta iniquidad. La percepción que tienen los chilenos sobre la élite chilena es de prepotencia, es de maltrato, es de discriminación. Que es como los olvida, como es la canción de los prisioneros, ¿no? Es decir, el baile de los que sobran, es decir, los que no están invitados al almuerzo son los perdedores, ¿no? Es decir, y esta lógica de los perdedores, esta lógica de tener que seguir pagando los créditos de los estudiantes eternamente, las pensiones que les prometían que iban a ser pensiones de otro nivel a las públicas, terminaban ser pensiones raquíticas, insuficientes. Los servicios públicos de la misma forma, acumulado con esta prepotencia del poder público, terminan siendo un elemento explicativo que junto con los otros elementos terminan indignando a la población de la manera que hemos visto, porque lo que ustedes saben que lo que detona todo son 10 centavos, o sea, no tiene nada que ver con el aumento del precio del metro, ¿no? Pero lo que está pasando en Chile en realidad es algo que pasa en todos lados. O sea, la relación de los ciudadanos con el poder es una relación de hastío, de desconfianza, ¿no? Y nosotros lo vivimos acá, o sea, pero en toda América Latina los niveles de corrupción que estamos siendo testigos y son alucinantes, ¿no? Es decir, es cómo podemos quedarnos tranquilos y diferentes. Es decir, millones de dólares de todas nuestras autoridades, bolsas, maletines de billetes entregando a empresarios, a candidatos, todos los niveles de estructura están deteriorados, carcomidas, ¿no? Y entonces esto se da en un contexto además en el que ya las relaciones del ciudadano con el poder tiene otras capacidades de movilizarse y hacerse escuchar, ¿no? El ciudadano no es el mismo que hace 20, 30 años, en las que había una impunidad entre el poder y el ciudadano, se pagaba por un oligopolio de los medios de comunicación y uno podía controlar qué cosas se decía, qué cosas no se decía, ¿no? El ejemplo lo tenemos en Perú con Montesinos y las bolsas de dinero que pagaba a los canales de televisión o a los medios escritos para controlar qué cosas se hablaba o no, ¿no? Entonces, este internet que hemos visto crecer y que sigue creciendo exponencialmente,
este desarrollo de la cuarta revolución industrial está cambiando completamente el escenario de las relaciones de poder entre los ciudadanos y digamos, y los poderes establecidos, valga la redundancia. Y es que lo que generan es una dinámica de la democracia que, como la entendemos, está completamente en cuestión. Es decir, que un gobierno sea legítimamente elegido y que, por lo tanto, tiene el ejercicio legítimo, el monopolio de la fuerza, no es suficiente. Hay un tema de legitimidad, de equidad, que es fundamental, una sintonía con lo que el ciudadano quiere, ¿no? Porque esas dinámicas nuevas de la red están generando otro tipo de ciudadanos. Y entonces, esta dinámica que estamos construyendo, que estamos viviendo, nos genera a su vez cosas muy nuevas, como lo que estamos viendo en Brasil con Bolsonaro, Trump, los partidos políticos están en crisis, Bauman dice estamos en una sociedad líquida, ¿no? Estamos viviendo algo que no terminamos de entender lo que está pasando. Y eso es un poco el IGF, es decir, en este mundo que está de construcción y construcción, ¿qué cosa los peruanos, hacia dónde, qué tipo de democracia queremos construir, qué tipo de sociedad queremos construir? Como decía Maruja hace un rato, estamos en medio de un proceso de una cuarta revolución industrial que transforma completamente los paradigmas y las maneras como nos relacionamos en términos de ciudadanía, pero también en términos productivos. Es decir, todos los cambios en términos de inteligencia artificial, robótica, genética, computing, todo eso está mezclado a todas estas dinámicas sociales, está haciendo cambios sin parangón en la historia de la humanidad. Entonces, ¿cómo es que desde el Estado, desde la sociedad peruana, desde la empresa, apostamos qué tipo de apuestas estratégicas queremos hacer? ¿Qué tipo de debate podemos incorporar en los debates públicos, en la esfera pública? Estamos en plena elección al Congreso, estamos en plena crisis, coyuntura política, y esto no está en la agenda. O sea, está, pero de una manera muy marginal, ¿no? Tú hablabas de educación, hablabas de... Y hemos, durante los últimos 4 años, el tema de educación ha sido un elemento fundamental en la crisis política. Pero básicamente por temas que tienen que ver si género o no, género sí, términos que son fundamentales en términos de la construcción de una sociedad democrática. Pero no ha habido una discusión pensando cuál es el profesional, qué tipo de capacidades necesita un profesional en lo que entra ahorita al colegio y que va a salir en 15 años a su vida profesional, o sea, en 15 años. Estamos preparando con esas capacidades, con niveles de flexibilidad, independencia, capacidad de autoaprendizaje. No, esa discusión no ha habido. Necesitamos universidades, o sea, me parece fundamental que se certifiquen y tal, pero hay un montón de elementos de lo que genera, se está por generar en términos de culturales, de nuevas industrias, etcétera, que no están en la discusión. Y entonces, para mí, por eso es que decía al principio, este foro, que es incipiente aún, termina siendo fundamental, o sea, tenemos que fortalecerlo porque es un elemento en el que el Internet termina siendo como el tejido social a través del cual se están desarrollando y potenciando todos estos cambios, ¿no? Y en estos elementos hay un elemento fundamental que quisiera que Eliana, ahora que acaba de llegar de Berlín, nos cuente. Es decir, uno de los puntos en los cuales la ciudadanía está harta es también con las brechas de género, los maltratos de género. Acaba de ver, como todos deben haber visto, toda esta movilización como el Estado violador y tal, ¿no? Es decir, los niveles de feminicidio que existe, de maltrato, de violencia a la mujer, son insostenibles y es una barbaridad. Y las brechas de género en términos de acceso a Internet son importantes. Es decir, hay más de 350 millones, o sea, hay menos... Las mujeres tienen 350 millones menos de acceso a móviles, smartphones, que los hombres. Con lo cual, hay una necesidad de inclusión digital importante también en temas de género. Y el otro elemento súper importante es que el debate público, la esfera pública, es un debate en el que también hay ciberbullying machista, ¿no? Es decir, se excluye a la mujer del debate, o se la estereotipa, se maltrata, impidiendo, por lo tanto, niveles de inclusión que son fundamentales. Uno de los indicadores más importantes que tú encuentras en una sociedad que está madurando a términos de inclusión y de mayor democracia es la equidad de género. Y entonces, la agenda que tenemos en el Perú es una agenda súper alta por los niveles de maltrato que tenemos con relación al género. Eso es básicamente, creo que tenemos una agenda muy, muy grande, tenemos temas como infraestructura, desarrollo digital, la cuarta revolución industrial,
Pero yo lo que les quería era básicamente invitar a decir, todo esto es transversal para pensar qué tipo de Perú queremos soñar, ¿no? Muchísimas gracias, Maruxka, Rolando, un honor compartir esta mesa de inauguración con ustedes acá en nuestro foro de gobernanza de Internet Perú. Y por supuesto agradecer a todos los que están presentes y nos acompañan en esta jornada. Hace 2 años nosotros participamos también como parte del comité organizativo del foro de gobernanza de Internet Perú y fue una gran experiencia. En esa oportunidad hubo 7 paneles de discusión. Fue una jornada y media, en realidad un poquito más largo, pero fue una excelente experiencia que también nos dio a conocer nuestro trabajo y nuestros esfuerzos en el ámbito internacional, lo cual es algo que debemos siempre destacar y hacer el esfuerzo porque se nos mire pues, desde el exterior y conozcan también lo que nosotros venimos impulsando. La semana pasada participé en el Foro de Gobernanza de Internet en Berlín. Fue una experiencia realmente muy interesante. Yo en esta inauguración lo que quisiera traerles y compartir con todos ustedes son 3 elementos clave que yo he podido rescatar de esta experiencia en el Foro de Gobernanza de Internet en Berlín. 3 elementos que han estado presentes a lo largo de varios días que se llevó a cabo este evento y que además estuvo presente en las diversas sesiones y en las diversas temáticas abordadas. Siempre, por supuesto, desde una perspectiva multi-stakeholder donde participan todos los diversos actores y además es una comunidad global, diversa, inclusiva y que es tremendamente enriquecedora para conocer todos estos temas que evolucionan permanentemente, como bien lo sabemos. Entonces yo les diría que las 3 cosas, se las voy a ir enumerando, que se destacan, es en primer lugar la inclusión. Ya sabemos que Internet ha permitido conectar a la mitad de la población mundial, que ha logrado mayor prosperidad, ¿no? Mayor información, empoderamiento, mayor oportunidades entre todos los individuos a nivel global. Pero todavía hay una gran preocupación en torno a la brecha digital que se está construyendo. Y esto es un elemento fundamental. ¿Por qué? Porque aún está por conectarse a la otra mitad de la población mundial. Por tanto, los esfuerzos deben estar encaminados a eso, para que ellos gocen también de estos beneficios. Y son personas que no logran estar conectadas por diversas razones, por cuestiones de la geografía, la condición socioeconómica, los elementos sociales, el idioma, la carencia de habilidades, el sexo, género, la discapacidad física. Son factores que muchas veces no permiten que estas personas aún sean favorecidas con el acceso a Internet. Y eso, por supuesto, no solamente lo vemos a nivel global, lo vemos pues a nivel nacional cuando conocemos, ¿no?, los porcentajes de la conectividad a nivel nacional, ¿no?, en regiones, en Lima, en las grandes urbes, ¿no?, y cómo todavía hay zonas donde el acceso a Internet está siendo tremendamente limitado. Entonces, ese es el gran esfuerzo a nivel global. Los grandes foros internacionales están encaminados a reducir justamente esta brecha digital que está generando naciones desiguales y eso no se puede permitir, ¿no? Tenemos que encaminar todos los esfuerzos y lograr conectar a los no conectados por este esfuerzo para que ellos también gocen de estos beneficios y todo lo que nos ofrece Internet. El segundo elemento que rescato del Foro de Gobernanza de Internet es lo vinculado a la perspectiva de derechos humanos. A diferencia de otros años, yo he participado por 5 años consecutivos en estos foros de gobernanza de Internet a nivel internacional y en esta oportunidad más que nunca he notado la perspectiva de derechos humanos presente en casi todas las sesiones, en las jornadas, en los distintos ámbitos como se abordan estos temas. Y sabemos pues que los derechos humanos en línea cada vez cobran más importancia. Eso, he publicado hace poco un libro y ahí recojo algunos aspectos sobre ello, ¿no? Y por ejemplo hago mucha referencia a los esfuerzos que ha hecho el Consejo de Europa, ¿no?, para recoger los derechos humanos en línea y por ejemplo elaborar la guía sobre derechos humanos para usuarios de Internet, donde ahí se establece claramente que los derechos humanos en línea no se tratan de nuevos derechos, sino son derechos que ya están establecidos en convenciones y en los tratados internacionales y que por tanto se aplican igualmente offline y online, ¿no? Haciendo énfasis, por ejemplo, a todo lo que es el acceso, a la libertad de expresión, a la participación, a la privacidad, a la educación, a todo lo que es el alfabetismo. Y vemos también otros esfuerzos, además del Consejo de Europa, por ejemplo, en la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones, la APC,
o la Coalición Dinámica, que es una iniciativa global que tiene mucho énfasis en los derechos humanos. También otro elemento que está muy presente es la preocupación por el clima hostil que se vive en las redes sociales. Esto que está sumado, por supuesto, tal como lo decía Rolando, a esta desafección ciudadana que hay hacia los partidos políticos y hasta la crisis política en realidad que estamos viviendo en la mayoría de nuestros países, por un lado, ¿no? Por otro lado, a la desconfianza que hay también hacia la democracia, y esto se suma al auge de las redes sociales en nuestros contextos actuales. Entonces, esta combinación, digamos, esta fórmula, está generando, por ejemplo, lo que vemos hoy en día, cada vez más frecuencia en Twitter, sobre todo en coyunturas políticas, los temas de polarización, la lucha de poder, esta agresión, la producción de estos filtros bubbles, estas burbujas, ¿no? Y donde vemos también cada vez con más frecuencia estas guerras de likes. Esta polarización que cada vez se hace más fuerte y que además genera populismos, ¿no? El surgimiento de nuevos líderes con discursos extremistas, ¿no? O discursos de odio cargados de xenofobia, homofobia, misoginia, antisemitismo, que lo vemos con más frecuencia, lo hemos visto en América Latina, Bolsonaro es un caso muy claro de esto, con estos discursos de este tipo, y por supuesto en otras latitudes del globo cada vez con mayor frecuencia. Otro elemento que preocupa en este contexto es la desinformación, la manipulación que se da de la información y cómo esto puede generar o puede ser un riesgo a la democracia. Y eso sí nos debe preocupar a todos, sobre todo en contextos de elecciones, en momentos que se producen procesos democráticos importantes, como pueden ser un referéndum, un plebiscito, en otros contextos de otros países. La libertad de expresión, por supuesto, es otro derecho humano que es tremendamente abordado en el IGF, ¿no? Porque es un derecho que además tradicionalmente siempre ha sido vulnerado. En todos los tiempos ha sido el derecho, decir que ha sido uno de los más atacados. ¿Por qué? Por la censura, por los bloqueos, los apagones, el control, el espionaje, la vigilancia, que son prácticas actuales que vemos hoy en día en el mundo online. Entonces sí tenemos que estar muy preparados para saber cómo actuar como gobierno y como distintas instancias de distintos sectores reaccionar frente a esto. Los shutdowns, por ejemplo, ¿no? Que hemos visto, tenemos cifras que entre 35 países han dado estos famosos shutdowns o apagones de internet que se dan justamente para desestabilizar estas protestas ciudadanas. Justamente regresaba de Berlín y compré la revista The Economist y ahí había un artículo dedicado cómo hace unos días en Irán, por ejemplo, se produjo un shutdown a nivel nacional justamente para desestabilizar y para disminuir todos estos movimientos y protestas ciudadanas que estaban protestando por el aumento del precio del petróleo. Bueno, y ni qué decir, por ejemplo, todo lo vinculado a fake news, los trolls, los bots, todo lo relacionado a los deepfakes, que son el uso de los videos, y cómo esto se puede utilizar para justamente amenazar y ir en contra pues, de los procesos democráticos. Todo eso, señores, hay que tener mucho cuidado. Y la perspectiva de derechos humanos está inserta también en las diversas sesiones, atado siempre a los principios éticos. ¿Ya? Y esto lo veíamos en sesiones, por ejemplo, vinculadas a inteligencia artificial, al uso de algoritmos, al tratamiento de datos, ¿ya? A lo que es seguridad y protección, que ahí en el IGF le llamaban mucho safety and security, ¿no? Seguridad y protección, ¿no? Vinculado, por supuesto, a todo lo que es ciberseguridad y ciberdefensa. A los derechos de los niños y los adolescentes. En esta oportunidad, más que nunca, vi mucho énfasis en los derechos de los niños, y todo lo vinculado a ello y a la educación, por supuesto, en torno a ello. Y, como ya he mencionado, todo lo vinculado al acceso a la información, la libertad de expresión, la desinformación y todo. En unos días más, en 5 días más exactamente, vamos a estar celebrando el Día Internacional de los Derechos Humanos. Así que yo creo que también es oportuno para extender esto, por supuesto, a los derechos humanos en línea. Y un tercer elemento, allá para terminar, que rescato de este foro de gobernanza internet en Berlín, es todo lo vinculado al multilateralismo y a la responsabilidad compartida. Algo que tanto Antonio Guterres como la canciller Angela Merkel hicieron mucho énfasis por la necesidad de actuar de manera multilateral a todos los riesgos y desafíos que tenemos que enfrentar en esta revolución tecnológica actual. ¿Ya? Tenemos que estar preparados y por tanto la perspectiva de multi-stakeholder, estar acá presentes diversos sectores y actuar y responder
y dar a conocer nuestro trabajo es fundamental en estos esfuerzos globales para atender los desafíos del Internet mundial. Nosotros hace poco elaboramos, desde Naciones Unidas se organizó el High Level Panel para discutir todo lo vinculado a la cooperación digital, que es una propuesta desde Naciones Unidas para atender todas estas nuevos riesgos y preocupaciones globales. Hicimos este esfuerzo, que fueron alcanzados nuestros lineamientos y alcances a la oficina de Nueva York. Y bueno, es un esfuerzo que hacemos desde Democracia y Desarrollo Internacional, desde Democracia Digital. Creo que con esto termino. Esos tres elementos quería compartirlos con ustedes: inclusión, perspectiva de derechos humanos y multilateralismo con responsabilidad compartida son los aspectos claves en el Foro de Gobernanza Internacional que se acaba de llevar a cabo en Berlín, y por supuesto también tenemos que recogerlos para enriquecer nuestro debate. Bueno, yo deseo que sea una jornada muy fructífera, que a todos nos sirva y que por supuesto podamos seguir en este trabajo y en este esfuerzo compartido. Muchísimas gracias. Muchas gracias a nuestros speakers iniciales, por favor. Ustedes no lo saben, pero ellos son parte también del comité organizador del Foro de Gobernanza de Internet. Así que ellos, junto con otras instituciones que están acá y que están en su programa, todos hemos tomado decisiones conjuntas sobre cuándo realizarlo, sobre qué temas tratar, sobre quiénes invitar. A diferencia de muchos eventos a los que quizás ustedes pueden asistir, lo que buscamos de este espacio es un espacio común en donde todas las decisiones se toman de manera concertada. A continuación, quiero dar el pase a nuestro primer panel, que va a estar moderado por Maritza Agüero, y quiero invitar también a las personas que son parte de ese primer panel. Me parece, Rolando, que tú también eres parte de ese primer panel, ¿o no? Me han contado. También está Edwin Santos, Víctor Jauregui, José Antonio Casas, a quienes invito, por favor,